La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de poder de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios, hoy martes 21 de septiembre, y como todos los martes le doy la bienvenida, mi nombre es Emanuel García, para que nos acompañe en esta próxima hora hablando precisamente de cuestiones económicas y de cuestiones locales y de interés en este sector. Bueno, pues le doy la bienvenida, hoy Luis Enrique no nos va a poder acompañar, tiene evidentemente compromisos, sobre todo laborales, los cuales le van a impedir estar acompañándonos el día de hoy, pero yo lo acompañaré en esta hora, de 4 a 5, como todos los martes, como siempre decimos, ahí al pie del cañón, como cada semana. Bueno, pues le doy la bienvenida, ya sabe, estamos prácticamente pues en la recta, yo no quiero decir que en la última parte del año, pero ya en la despedida de este 2021, y parece que lo seguimos llevando como lo empezamos, o sea, con la incertidumbre de que ya merito, nos abren los puentes, ya merito, regresamos a clases completamente, o sea, sin ningún problema, ya merito, regresamos a la normalidad. Y ese ya merito nos tiene pues ya más de un año, casi llegándole obviamente al 2022 con muchas cosas que todavía no podemos resolver. Pero bueno, las cosas siguen y tenemos que continuar en esta situación y vamos evidentemente a salir de esto. En este caso, yo creo que una de las noticias que seguramente la de haber escuchado ya en la mañana, porque como es ya ritual en todos los 21 de cada mes, nos dicen que otro mes más para abrir los puentes, pero pues bueno, por lo menos hoy nos avisaron que se extiende esta pues prohibición o reducción, digamos, de cruces internacionales a cuestiones nada más esenciales por un mes más hasta el 21 de octubre. Yo sé que cada semana decíamos ya mero, ahora sí, ahora parece que sí, como que al final del día el buen ánimo no se nos va y queremos creer que ya mero vamos a regresar, digamos, a la dinámica fronteriza que se ha tenido por muchos años, o normalmente, no quisiera utilizar la palabra ya normal, ¿no? Pero cotidianamente, pues, íbamos y veníamos de ambos lados de la frontera. Ahora, bueno, se redujo y se redujo bastante, ¿no? Y entonces, hoy precisamente es una de las noticias con las cuales amanecimos, que un mes más, nos dijeron hasta el 21 de octubre, había, como todos los meses, esperanzas, porque, bueno, pues ya un porcentaje alto de la población, tanto en Estados Unidos, que está en El Paso, y en México, que es Ciudad Juárez, ya están vacunados, o sea, o al menos se tuvo acceso a la vacuna. En el caso del Paso, se decía que ya estaban alcanzando el 71-75%, que era como que lo que algunos científicos llaman ya la protección de rebaño. Todavía yo creo que es algo que no podríamos cantar victoria, porque todos los días nos cambian esta situación. La realidad es que un mes más lo tenemos, y bueno, pues lo recibimos con esta noticia, pero tampoco es, digamos, tan mala. En el programa de hoy, lo que vamos a ver es cuestiones, obviamente, de marketing, especialmente para su empresa, pero quería ocupar este tiempo para hacer una recopilación o una historia, digamos, de dónde se vino todo esta cuestión del marketing, cuestiones que normalmente no se ven ni siquiera en la escuela, porque no hay los libros de mercadotecnia, nunca mencionan la historia de cómo se fue dando las cosas y cómo fueron cambiando para tener lo que hoy tenemos ahora con diferentes disciplinas, como podría ser comportamiento del consumidor o marketing, o sea, es decir,
todas estas disciplinas que se utilizan hoy en día para incrementar las ventas, bueno, pues tuvieron su principio y no fue el principio que nosotros nos imaginamos, no era la parte, digamos, glamurosa como hoy podría ocupar o pensarían que en algunas empresas ocupan ese lugar, ¿no? Una parte de glamour que hacen los estudios de mercado y se dedican, digamos, a hacer las planificaciones de mercadotecnia para poder incrementar las ventas y generar los planes de marketing, ¿no? Vamos a ir viendo y para eso quiero que nos acompañe y vamos a hacer una revisión en esta parte histórica que verá que una no tiene tanto tiempo como nosotros pensamos, nosotros creíamos, y segundo, tampoco es algo tan glamuroso como hoy en día fue, incluso fue un proceso, vamos a decirlo, algo tropezado en algunos casos. Pero no quiero empezar sin antes darle la bienvenida a Arturo. Arturo, buenas tardes, que nos acompaña ya en cabina y que también siempre está muy atento de darnos las entradas y salidas, sobre todo para los cortes. Pero bueno, empezando, quería comentar esta parte porque normalmente cuando se habla del marketing y cuando hablamos del marketing en las empresas, como ya lo hemos tocado a veces en algunos otros programas, pues pensamos como disciplinas ya bastante avanzadas, que sí es cierto, en los últimos, vamos a decir, los 50 años tuvo un crecimiento impresionante todas estas disciplinas, pero que todo esto no tiene más de 150 años, si quieren verlo, 120, 30 años de que se empezó a utilizar como herramientas, digamos, o a ver al consumidor como lo que los economistas van a llamar mercado o lo que los mercadólogos van a llamar mercado objetivo. O sea, es decir, quién es el que va a estar consumiendo su producto o sus servicios. Entonces, en este sentido, primero yo creo que tendríamos que partir porque a veces se sataniza como que vivimos en una etapa de consumismo donde siempre se tiene que consumir y estamos atados, digamos, a ese sistema que nos, dirían las abuelitas o o algunas personas en la casa, nos tiene atados a una serie de necesidades que nos inventaron y que no necesariamente tenemos, al menos es lo que nos han dicho. La realidad es que todos en este planeta Tierra somos consumidores. Si nos ponemos a ver esto de una manera práctica, realmente las sociedades de hoy en día son menos capaces que las sociedades de a lo mejor 200, 500 o 1000 años atrás. ¿A qué me refiero menos capaces? O sea, es decir, pocos de los que ahorita me están escuchando o pocos de los que convivimos hoy en día, vamos a saber hacer tantas actividades como nuestros antepasados. Si ustedes piensan en alguien, a lo mejor en la Edad Media, seguramente que tenía que tener conocimientos de casa, conocimientos a lo mejor de construcción, conocimientos a lo mejor de cocina, por lo menos podía prender fuego por su cuenta. Y si vemos las sociedades de hoy en día, pues se van a dar cuenta que pocas veces hemos estado en la necesidad de prender fuego pues simplemente con un par de piedras o con a lo mejor un pedazo de madera, ¿no? A veces cuando nos toca prender a lo mejor el asador para la carne asada, pues se dan cuenta que un proceso que normalmente debería llevar 10, 15 minutos, pues en ocasiones nos puede llevar más tiempo y no quiere decir que quede el fuego. Entonces, en ese sentido, vemos que las sociedades de hoy en día, pues tenemos realmente menos práctica en muchas cuestiones o menos conocimiento en muchas cuestiones para sobrevivir y eso nos obliga a estar consumiendo ese servicio o un producto que nos ayude a subsanar esa falta. Estoy seguro que pocos de los que vivimos aquí en la ciudad, seguramente algunos sí, saben o han cultivado a sus propios alimentos o a lo mejor han tenido que ordeñar a lo mejor una vaca para obtener la leche, o tal vez recoger huevos a lo mejor de las gallinas para su consumo. Pero en realidad es una minoría, y la mayoría de nosotros lo consumimos directamente de los supermercados. Por lo cual, hablar del consumo y del consumidor no es algo que debamos satanizar o algo que sea mal, digo, es una cuestión de estos tiempos, y pues prácticamente nos llevó a una situación en que
hoy prácticamente no tenemos que producir ese bien, sino directamente vamos y lo compramos. Pero no siempre fue así. Entonces, hay algunos sociólogos, y aquí quiero que se fije en este término que empezaron a acuñar. Hay un sociólogo que empezaba a tratar de definir, digamos, la esencia o lo que ahora nos está, digamos, rigiendo como patrón de consumo. Y entonces él quería llamarle a esta etapa una etapa de post-consumismo. Ya ven que a veces los sociólogos les da por poner todo post, y entonces ya, póngale usted el apellido, lo que quiera. En este caso, él quería llamar post-consumo, pero él se da cuenta que en realidad consumimos y consumimos en gran cantidad por esta situación que le estaba comentando, de que realmente somos incapaces de producir lo que nosotros mismos vamos a necesitar. Y entonces, para no hacer una etapa, llamarle como si hubiera pasado ya la etapa de consumo, decidieron llamarle a esta etapa de hiperconsumo, lo cual a veces nos da una mala idea de que consumimos más incluso de lo que deberíamos, que puede ser, pero no es necesariamente así. Le llama de una manera hiperconsumo porque se enfoca más que nada en que la forma en que estamos consumiendo es muy diferente a las etapas previas que teníamos en otro tiempo. En estas etapas las características eran muy diferentes, y es de lo que quisiera yo hablar precisamente en este programa. Aprovechar este programa para que vean cómo estas etapas nos fueron llevando hasta lo que ahora entendemos con las características que tienen hoy los consumidores. Y esto puede ser importante para su negocio, para que entienda precisamente qué es lo que va a estar privilegiando el consumidor de hoy en día y hacia dónde se están enfocando. Hoy los consumidores son más hedonistas, o sea, es decir, son más enfocados a la experiencia más que a la acumulación como tal, que en otras etapas se pudo haber dado. Ahora se dedican más a la experiencia, y lo puede estar viendo usted en que los jóvenes constantemente, cuando presumen lo que están consumiendo, lo están haciendo a través de fotos de momentos que están viviendo, ya sea en unas vacaciones o de un platillo que están consumiendo, que nos está indicando que no están buscando acumular a la mejor ropa, a la mejor acumular bienes como nuestras generaciones a lo mejor estuvieron esperando, sino lo que están buscando es acumular placer, acumular experiencias. Y entonces ya puede darse cuenta que obviamente ese patrón de consumo que hablamos es muy, muy distinto. Pero vámonos por partes y vámonos a entender de dónde nos vino todo esto ahora que estamos en una vorágine de consumismo o de que todo lo tenemos que consumir. Y aquí podemos ubicar en esta parte tres grandes etapas o momentos del consumismo. Y como el tiempo es pues al final un tirano y su verdugo por ahí es, ya saben quién, el buen Arturo, nos está mandando ahorita corte, y entonces regresando hablamos precisamente de estas tres grandes etapas y vemos en qué consiste cada una de ellas. Vamos y regresamos rápidamente. Listo, pues al final siempre nos corta. Esto de lo que vamos a estar viendo ahorita en el programa, créanme que es un punto interesante porque normalmente no se conocen, y los que hayan llevado ya sea clases de marketing o incluso que sean licenciados en mercadotecnia o que estén dedicados a la parte del marketing, se van a dar cuenta que pocas veces se habla de cómo llegamos a la parte que estamos teniendo hoy en día. O sea, es decir, cómo se van enfocando algunas cuestiones como pudiera ser el branding o el cuidado de la marca, o incluso aquellos que se dedican a la etapa financiera o al sector financiero, se van a dar cuenta cómo llegamos ahora a la evaluación de los intangibles, ¿no? O sea, cómo estamos incluso en un capitalismo sin capital. O sea, cuando digo un capitalismo sin capital es que pudiéramos comprar nosotros una empresa como pudiera ser Nike, y a lo mejor podemos pagar miles de millones de dólares y al final lo único que vamos a estar comprando es un logo y el derecho al producir con un logo, porque atrás de ese logo no hay absolutamente ni una fábrica, ni un bien, y absolutamente ningún bien capital.
Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Precisamente es esta etapa. ¿Cómo este capitalismo, vamos a decirlo, de masas se fue formando poco a poco? Y lo digo capitalismo no en el, en un sentido peyorativo, ya saben que el que habla del capitalismo de forma peyorativa es Luis, no yo. Es simplemente una manera de cómo se fue desarrollando y cómo se fue ampliando, incluso hasta la parte que les menciono, ¿no? De un famoso intangible que vale exactamente lo que puede valer este, un bien capital, ¿no? Que se tiene. Entonces les mencionaba que estas partes, al final, curiosamente, como que se lo dejaron a los sociólogos que recopilaran, digamos, estas etapas de cómo fuimos llevando la parte del consumismo hasta el día de hoy, y no lo recoge paradójicamente ningún libro de marketing ni nada de eso. Pero bueno, regresamos ya aquí al aire. Gracias por su paciencia y su preferencia. Y antes de irnos a corte, les decía que íbamos a hablar precisamente de tres grandes etapas, vamos a decirla, del consumismo. Que estas tres grandes etapas podrían de alguna manera resumir cómo es que llegamos hasta lo que tenemos hoy. O sea, es decir, un mundo dominado por muchas cuestiones del marketing, a lo mejor a veces condicionando a algunas personas o privilegiando, como dije o estaba comentando ahorita en el corte, privilegiando un capital sin un bien tangible. O sea, es decir, la etapa de las marcas, ¿no? Donde las marcas valen más incluso que esa acumulación de capital tangible que pudiera ser a lo mejor máquinas, edificios o productos en, que se pudiera tener en alguna bodega. Entonces, vámonos allá para empezar en esta historia. Allá por 1880, ya imagínense la época de los vaqueros, ¿no? Del viejo oeste, donde a lo mejor muchos no se acuerdan de una serie que se llamaba La Casita en la Pradera, no me acuerdo. Yo estaba muy pequeño y era un programa donde pues, siempre andaban ahí unos como colonos haciendo su casa de madera y luego se iban a la tienda del pueblo y regresaban de la tienda del pueblo y ahí era toda la trama, ¿no? Pero lo importante es que en esa época, si nosotros nos ubicamos en esa primera etapa, de cómo se daban, se producían los bienes y cómo se vendían, nos podemos dar cuenta que todo era una etapa local. O sea, es decir, piensen nosotros aquí viviendo en Ciudad Juárez, que obviamente no era en ese momento todavía Ciudad Juárez, íbamos a consumir exclusivamente lo que se producía en la región. Y el que vendía los productos era así como la tienda a granel, donde uno iba y compraba a lo mejor el frijol, compraba el arroz, podía comprar la ropa, podía comprar todo, pero no necesariamente tenía una marca porque no había necesidad de tenerlo. Sabíamos que la señora que hace camisas era la que te estaba vendiendo, las personas que estaban sembrando a lo mejor las hortalizas eran los que te estaban proveyendo esos productos, y uno compraba y estaba, pues digamos, entrando en un dinamismo que no requería la diferenciación de esos productos. ¿Por qué? Pues porque había nada más uno o dos productores y seguramente esos dos productores, el producto era exactamente lo mismo. Por lo cual diferenciarlo no era, pues digamos, la prioridad del consumidor, sino el consumidor consumía por necesidad. O sea, cuando digo por necesidad es para comer, para vestir, ¿sí? Para vivir en algún lugar. Entonces no había, digamos, una cuestión donde la marca tuviera ni siquiera remotamente la idea de que podía existir. Pero resulta que, como dirían por ahí los sociólogos, nos aparece un fenómeno, un fenómeno en la historia que cambió y trastocó muchísimas, muchísimas disciplinas y muchísimas ciencias. Y me refiero a la revolución industrial. Aparece la revolución industrial y entonces trastoca muchísimos principios que van a verse en ciencias sociales, los sociólogos, que van a verse en administración, los administradores, que van a verse a lo mejor en economía, con los economistas. ¿Qué ocurría? Por primera vez las máquinas empezaban a ayudar al hombre y estaban elevando el número de productos. Y al elevar el número de productos, entonces se empiezan a dar fenómenos, obviamente, de economía a escala. La economía a escala no es otra cosa más que el abaratamiento, digamos, del costo de producción en la medida que estamos produciendo más unidades.
O sea, es decir, a lo mejor la primera unidad me cuesta 5 pesos, si hago a lo mejor 10, a lo mejor la onceava me va a costar 9, y así sucesivamente hasta llegar a un punto, a lo mejor en un punto óptimo donde va a ser el precio más bajo, y luego a lo mejor de ahí empieza a subir, ¿no? Esta es la famosa ley de costos decrecientes. Pero el fenómeno que estoy hablando no había tenido paralelo, al menos antes en la historia, porque no habíamos tenido la capacidad de producir en serie o en tal volumen que nos pudiera permitir bajar esos costos. Y como se dan cuenta los empresarios que ahora vale más la pena producir porque puedes abaratar tu producto y que tiene sentido entonces producir en serie y producir en volúmenes grandes, empiezan a producirlo. Pero producir de esta manera tiene algunas implicaciones. ¿Y cuál es la primera implicación? Si bien el producto es más barato producir, si bien el producto a lo mejor no me va a generar muchísimos costos con mano de obra, porque a lo mejor la máquina de vapor me está ayudando a hacerla, lo que sí me va a obligar el producto es a colocar más productos que antes tal vez el mercado local ya no necesitaba. Y eso es donde empieza el primer problema. Aparece la producción y vamos a llamarle en esta primera etapa producción y mercadotecnia en masa. O sea, es decir, en esta etapa va a empezar a partir de 1880 y va a acabar pues prácticamente con la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver qué es donde nos aparecen las primeras marcas nacionales, concretamente en Estados Unidos. Si nosotros echamos un ojo a las grandes transnacionales que tenemos hoy en día, vamos a darnos cuenta que tienen su nacimiento en esta etapa donde empieza la producción a escala, ¿sí? La producción a escala y la economía a escala. ¿A qué me refiero? Si ustedes toman ahorita un Levi's, y revisen la etiqueta, se van a dar cuenta que la fecha en que se empieza a producir este producto y empieza a comercializarse, digamos, a grandes escalas, es por 1880. Si revisamos empresas como Johnson & Johnson, que hoy en día es una de las transnacionales más grandes del mundo, van a tener su principio, si se fijan, con unas marcas bastante sencillas. ¿Cuáles son las marcas sencillas? Levi's es el apellido de una persona, Johnson & Johnson es un Johnson que se juntó con otro Johnson, se asociaron, y entonces, pues para no quebrarse la cabeza, Johnson & Johnson. ¿Por qué para no quebrarse la cabeza? Porque en realidad no tiene o no tenía relevancia en ese momento un nombre con una marca que fuera pegajosa, que fuera diferente, que fuera innovadora, como hoy en día cualquiera que quiera hacer un nuevo producto tuviera que estar quebrándose la cabeza. Eran simplemente el apellido de las personas porque no esperaban, porque no tenía así la relevancia, ponerle un apellido para diferenciar el producto, porque en realidad lo que estaban haciendo es ahora venderlo, pero a nivel nacional. Y entonces aquí en este caso empiezan a instituirse estos mercados nacionales en vez de los locales, ¿no? Y empieza la revolución industrial a aumentar precisamente esta regularidad en los productos, en los volúmenes de producción y en la velocidad de los transportes precisamente a las fábricas y concretamente en las ciudades. Por estas razones, esta etapa obliga a estos productores a buscar mercados más allá de la localidad en que anteriormente producían. Y entonces aquí se empiezan a romper los primeros esquemas. ¿Cuáles eran esos esquemas? La producción local y a lo mejor el nombre del producto, ¿sí? Aquí la ganancia, también es importante decirlo, no va a venir de la subida de los precios en la venta, sino por el contrario, de la reducción de precios. Se van a reducir los precios de los productos para poder ponerlos a disposición de grupos más grandes de personas, a eso es a lo que me refiero con masificación, y esta masificación nos va a traer precisamente las ganancias. Vamos a vender más por volumen, y esto pues obviamente me va a llevar a romper una serie de paradigmas que en ese momento eran, pues, vamos a decirlo, algo establecido que no parecía que se fuera a romper. En ese tiempo las tiendas, uno no entraba a las tiendas
a ver los productos como hoy en día entramos a verlos, sino que entraba directamente a comprar el producto. Y como comprabas el producto, ya tenías que saber a qué ibas. Entonces, no hay una manera en que el vendedor ofrezca el producto a través de enseñárselo a los clientes, sino directamente van a comprar lo que necesitan y se salen. Hoy en día, en algunas partes de Europa, se mantienen todavía esas tradiciones con esas tiendas. Incluso en Londres hay tiendas muy famosas que están en un local muy caro, pero que venden exclusivamente calcetines y no están, digamos, con aparadores, sino que uno entra directamente a la tienda, pide ciertos calcetines, así como cuando va a una ferretería y se lleva su calcetín y se va, pero no están, digamos, en exhibición como hoy ocurre en las tiendas de ropa, ¿no? Entonces, esta etapa tiene, lo que les digo, gracias a la revolución industrial, vamos a tener el primer, digamos, acercamiento la necesidad de estar llegando a los clientes y estar buscando a los clientes ahora de una manera, pues, nacional. Y en esta fase se va a crear sobre todo un consumo que va a ser predominantemente burgués o que va a ser, digamos, dirigido a las clases más altas, porque al final del día pues, son los que tienen más dinero. Sin embargo, gradualmente va bajando el precio de los productos, lo cual va a permitir que empiecen cada vez a ser consumidos por grupos que antes no los consumían. Y de esta manera se empieza también a inventar, pues obviamente, ya un producto con un envasado particular. Hay que recordar que antes lo vendían a granel, y esto nos va, obviamente, a requerir una nueva serie de cambios que va a ser, pues digamos, esa marca que les digo del apellido con un envase o un envasado que me permita transportar mi producto del punto A al punto B y en cierta manera pudieran ayudar al cliente a diferenciar mi producto de la competencia, ¿no? Y entonces esto es como que el primer paso donde surgen pues las empresas célebres que conocemos hoy, como podría ser Coca-Cola, no la Coca-Cola tal cual como es hoy, obviamente, sino una persona que vendía su bebida, que posteriormente vendió su fórmula y alguien más la comercializó. La Procter & Gamble, que es el mismo principio de Johnson & Johnson. El señor Procter se junta con el señor Gamble, hacen su empresa Procter & Gamble y empiezan a comercializar ciertos productos. Heinz, Campbell. Hay una infinidad, digamos, de nacimientos de marcas que van a obedecer precisamente esa lógica del apellido del dueño, ¿no? Por así decirlo, o del empresario, pero que se van a convertir en marcas que van a ayudar a distinguir ese producto. Es curioso cómo nace. Yo sé que muchas veces cuando pensamos en la marca y hoy en día que todas estas cuestiones de branding que los están poniendo, se piensan a veces en cuestiones muy maléficas, que todo está fríamente calculado, así tipo el Chapulín Colorado para llegar a saltar al consumidor, pero no, tuvieron el inicio de lo más inocente. Y bueno, nos están mandando aquí rápidamente a corte, vamos a un corte y regresamos rápidamente en un minuto. Pues sí, les decía, esta etapa es curioso, pero ahorita vamos a ver, yo creo que una de las más grandes revoluciones que ocurrieron en esta etapa, que es la democratización, digamos, de esos productos, y que hasta hoy en día tenemos o seguimos, digamos, conservando en esos comportamientos. Y me refiero a los almacenes que tenemos hoy en día o las famosas tiendas departamentales. Es en esa época en que surgen las tiendas departamentales y si hacemos una evaluación, no ha habido grandes cambios desde esas tiendas departamentales desde ese tiempo a lo que tenemos hoy en día. Vamos a ir viendo cómo se empiezan a dar pues una serie de características que van a necesitar o trucos que van a necesitar los dueños de estos almacenes para mantenerse, ¿no? O sea, es decir, no con el mismo estándar de antes. Piensen que en esa casita de la pradera que les decía, ahora van a tener una tienda grande,
no sé, almacenes, que todos lo conocemos hoy en día, las tiendas departamentales, ¿no? Hay muchas, muchas marcas, pero si se fijan, todas mantienen el mismo patrón de distribución de los productos, la misma manera en que están acomodados los departamentos y obviamente la misma, pues, rutina. Y me refiero no solamente en México, sino en el mundo. O sea, realmente la innovación que se hizo en las tiendas departamentales se quedó, y a partir de que se hizo esta innovación ya no se ha movido mucho de principios del siglo pasado a hoy día. ¿Ok? Entonces, ahorita lo vamos bien. Es curioso cómo de verdad pensamos que las fuerzas del mal representadas por los publicistas nos dominan todo el día, nos hacen creer que nos generan necesidades, pero la realidad es que la manera en que surgieron esto fue, pues, prácticamente de pues no de inocentadas, pero del contexto o de una resolución de una forma sencilla a las nuevas condiciones que estaba poniendo el mercado, como siempre ha ocurrido, ¿no?, en realidad, pero que si vemos la suma de las cosas, no hay nada, ninguna fuerza maléfica atrás de todo eso que está, digamos, pensando y conspirando para que se queden con nuestro dinero y nosotros caigamos en esa situación. Pero bueno, yo sé que las abuelitas piensan diferentes, ¿no? Nuestras abuelitas nos han dado otra falsa idea de esta situación que se tiene. Ay, lo curioso de esto que les decía es que damos por hecho estos puntos y no nos hemos, o no nos paramos normalmente cuando estamos en nuestro negocio a revisar sus orígenes. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y antes de irnos al corte estábamos hablando de la etapa, de la primer gran etapa, digamos, de la masificación. No quiero decir capitalista porque como que pienso que si estuviera aquí Luis Enrique estaría así, poniéndose mil colores, ¿no?, al escuchar la palabra. Pero es, digamos, esta masificación de productos que le permitió, pues, acceder a muchos grupos sociales, acceder a productos que antes no podían tener y que nos van a dar el origen de lo que hoy entendemos por mercadotecnia y que en su empresa o que en diferentes empresas requerimos y que tal vez sea hoy en día uno de los elementos esenciales para poder hacer funcionar cualquier negocio. Entonces les decía que en esta primera etapa, que es principios de siglo, finales de 1800 y principios de 1900, nos vamos a dar cuenta que aparecen en el radar una de las más grandes innovaciones a nivel comercial. Y digo más grandes innovaciones porque anterior a esto no existía un concepto similar. Pero yo sé que si hoy se los plantearon decir, bueno, ¿cuál es la innovación? Pero en ese momento entiendan que es algo disruptivo. Y va a ser, curiosamente, los grandes almacenes, las tiendas departamentales. Las tiendas departamentales iban a ser tiendas grandes, donde ya iban a incluir muchísimos tipos de productos. O sea, uno podía ir y comprar ropa, podía comprar diferentes tipos de ropa, podía ir a una dulcería, podía ir a una parte de perfumería, podía ir, bueno, como ustedes hoy ya saben, las diferentes tiendas departamentales, y que si se fijan, las tiendas departamentales siguen teniendo la importancia de antaño, porque cuando se hace un centro comercial, las tiendas departamentales suelen ser las tiendas anclas o las tiendas que van a llamar a las personas para comprar el producto y que va a ser, digamos, la parte importante. Hoy en día uno compra electrodomésticos, ropa, perfumes, dulces, bueno, revistas, libros, cualquier cantidad de cosas. El origen lo tienen precisamente en ese tiempo. Y estas tiendas van a generar unos cambios radicales para su época. El primer cambio, y seguramente le va a sonar muy familiar a usted, radioescucha, es la rotación rápida de las existencias. Todos los que trabajan en alguna tienda departamental o alguna tienda de comercio saben que uno de los puntos claves, incluso al llevar la contabilidad,
de esto, uno de los puntos claves es el tiempo de rotación que va a tener un producto. Entonces, en ese tiempo, esa innovación fue precisamente introducida por los grandes almacenes. Antes no había necesidad de que los productos rotaran rápidamente. A partir de que tengo una alta oferta de productos y tengo que provocar una alta demanda de productos, tengo yo por fuerza que obligar que mi producto dure lo menos tiempo posible dentro de mi empresa. ¿Por qué? Porque es dinero parado. Hasta antes de los grandes almacenes no existía este concepto. Y ahí es donde empieza a utilizarse. Luego, el siguiente concepto importante es que va a haber una baja en los precios. Como les decía, en el segmento pasado, el volumen de venta ahora era lo que me iba a dar la ganancia y no la venta en sí, en un producto, sino la venta de muchos productos es lo que me va a dar a mí la utilidad. Entonces, de ahí que busquen que cada cliente no compre un producto, sino que compre muchos productos, obligándolos a hacer diferentes tipos de ofertas o diferentes tipos de promociones para poder llegar a esas metas, digamos, de venta que tenía hoy, en ese tiempo el empresario. Y luego, otra cosa curiosa que además en Europa, cuando se instaló, que en Europa fue un caso, es que la tienda departamental permitía el libre acceso a las personas. Les decía en el segmento pasado que la gente antes entraba a comprar un producto, compraba el producto y se salía, no entraba a ver. Hoy en día eso es impensable. Todos hemos entrado a cualquier tienda departamental, incluso hasta perder el tiempo, y nada más estás viendo los productos. Y ya cuando alguien llega y te pregunta que si te pueden ayudar, lo normal es nada más estoy viendo y nadie se ofende en ese momento. ¿Sí? Entonces, esto era impensable en las tiendas de principios de siglo, de 1900, del siglo pasado, porque la gente, como les decía, compraba y se iba. Pero además también ofrecen algo que no tenían nadie en esos momentos, que es las devoluciones. Te van a permitir entrar a ver el producto, te van a permitir comprar un producto y seguir viendo, y además te van a permitir que si no lo quieres, lo devuelvas y te devuelven el dinero o te lo cambian por otro producto. Antes de eso, era impensable en ese tiempo. Fijan, no es nada nuevo, obviamente, de lo que tenemos en las tiendas departamentales hoy en día, pero hay que reconocer que en su momento implicó un cambio de paradigmas en la manera de vender, en la manera de producir, en la manera incluso de comunicarse con los clientes de lo que teníamos. Y otra cuestión importantísima, que hoy en día incluso hay regulaciones sobre eso, es que los precios van a estar etiquetados. Antes se podía permitir el regateo, que ya sabemos que eso es muy dado de los mexicanos, que nos gusta a lo mejor regatear, pero que estoy seguro que cuando van a una tienda departamental nadie regatea. O sea, el precio está ahí y es lo que es. A lo mejor pudiera haber algún tipo de oferta, pero nadie va a preguntar en una tienda departamental o en una tienda de autoservicio cuánto por esto y te ofrezco tanto y ahí vamos viendo. O sea, no. Esas, digamos, son las grandes innovaciones que van a estar cambiando el mundo completamente que estaba en ese entonces, y acercándonos un poquito más al tipo de ventas que tenemos hoy en día, que hoy en día los empresarios manejan, donde pues obviamente todos los que tienen comercio, les digo, manejan una rotación o buscan una rotación rápida de los productos. Sabemos que por ejemplo, tiendas de autoservicios van a ganar más por el volumen de venta que tienen que por un producto como tal. Todas permiten la entrada libre. Es más, incluso hay regulaciones donde si se te prohíbe la entrada, pues puede tener ciertas penalizaciones la tienda, te ofrecen devoluciones y además los precios están etiquetados, ¿no? Entonces, estas cuestiones antes no existían y estas tiendas departamentales lo hacen. Curiosamente, y aquí si quisiera comentarles cómo ocurre todo este cambio en Europa, hay que reconocer que Europa en ese tiempo era el centro del mundo, como hoy en día lo podría ser Estados Unidos. En ese tiempo Europa era lo que dominaba y fuera de Europa, pues prácticamente era la periferia. Después de la Segunda Guerra Mundial las cosas cambiaron, pero antes evidentemente el centro del mundo era
era Europa, y resulta que un americano liberal que crece y hace su vida en este tipo de tiendas, se lleva el concepto a Londres y funda su primera tienda departamental, que tiene un problema enorme en la sociedad inglesa, porque es una sociedad clasista donde no va a tener bien visto que en una tienda de libre acceso se puedan convivir diferentes personas de diferentes clases sociales. Y él, pues aferrado, digamos, a una cuestión norteamericana, a unos principios liberales, donde él lo que quiere es vender su producto la mayor cantidad posible sin importar a quién, pues empieza a hacer una serie de cambios que gradualmente va a ir dándole, digamos, el perfil de lo que hoy tienen las tiendas departamentales. El señor en cuestión se apellidaba Selfridge y funda una de las tiendas más importantes hoy en día en Europa. Obviamente ya la vida de este hombre es un poco trágica, porque hoy en día ya no, ninguno de sus familiares conserva esa tienda, pero está colocada en una de las calles más caras en el mundo, calles comerciales más caras en el mundo, y precisamente esa tienda fue la que hizo que se desarrollara esa calle de una forma comercial. Él se da cuenta que las tiendas departamentales tienen la perfumería en la parte de arriba, la tienen escondida, y él le llama la atención que por qué las perfumerías deberían estar escondidas, siendo que a lo mejor el mismo aroma de los perfumes llamaba a lo mejor al cliente. Y empieza ya a tener esas ideas que hoy tenemos de cómo poder atraer al cliente a nuestra tienda, a nuestro negocio. Y cuando lo hace, cambia esta tienda a la entrada, lo cual ustedes pueden ver hoy en día en todas las tiendas departamentales del mundo, que la entrada principal, lo primero que ustedes van a encontrar es una tienda de perfumes. Ok, bueno, me están mandando a corte, me voy rápidamente a corte y regresamos en un minuto. Pues sí, estamos con eso. Lo curioso es que esto de los grandes almacenes, que parecieran las grandes innovaciones a nivel comercial o a nivel empresarial, en realidad a nivel social generó estragos en la población. Estragos, ¿por qué? Porque apareció algo que antes no existía, que se llamaba deseo. Antes la gente no consumía porque no conocía el producto. Pero a partir de que la gente puede entrar, darse una vuelta, pasear, ver los diferentes productos, entonces la gente tiende a desear ese producto. Y como desea ese producto, entonces empieza a lo mejor ya a ahorrar y empieza ya a perder el sueño porque quiere comprar un producto que vio en una tienda y que ahora no sabía que necesitaba, pero que ahora ya sabe que lo necesita, ¿no? Es algo curioso, para que vean, a eso es a lo que me refiero, que no hay nada maléfico atrás, no está todo pensado fríamente, sino simple y sencillamente abrieron la tienda porque necesitaban más clientes. Y eso, pues, al ver los clientes, provocó un deseo que a la vez provocó mayor consumo y ciertos comportamientos que al ver los mercadólogos modernos de hoy en día, pues explotan con una mayor y con una mayor y singular alegría para que nosotros terminemos comprando lo que, pues, quieren ellos vendernos, ¿no? Entonces, son de esas cuestiones que se tienen y que lo vamos a ir viendo a lo largo de, bueno, de lo que nos resta ya de programa. Yo la verdad es que sí, ya estamos aquí de regreso, ya estamos prácticamente en la última recta, ya tenemos 45 y estamos revisando precisamente estas etapas del consumismo, ¿no? O sea, de cómo este consumismo, y no lo veo, lo repito, de la forma peyorativa, lo digo nada más de que esta etapa del consumismo nos explica mucho de cómo hoy en día nos venden los productos a través de estrategias de marketing. Ok, les decía que a principios de siglo surge esta gran innovación que eran los grandes almacenes. Y como mencioné ahorita fuera del aire, una de las grandes innovaciones sin darse cuenta, para que vean que no hay nada atrás de alguna conspiración para hacernos comprar. Al darse cuenta los empresarios que tienen que vender más, dejaron entrar a las personas a ver los productos,
a que compraran el producto y si no lo querían lo devolvieran, y que gradualmente, pues obviamente fueron cambiando esos patrones, apareció algo a nivel social, no a nivel de marketing, no a nivel empresarial, pero que a la postre iba a convertirse en una de las herramientas más importantes de la mercadotecnia, derivado precisamente de estas acciones. Y me refiero al deseo. O sea, a partir de que la gente puede entrar y tiene la capacidad de ver productos que antes no podía ver y que no estaba penado o no había una penalización por entrar a ver un producto. Entonces, a partir de ese momento, surgen ideas de que tienes el deseo de comprar o de obtener un producto. Un producto que antes, cuando no lo conocías, no lo deseabas. Hoy ya lo conociste, te gustó, lo necesitas, ya no puedes vivir sin él. ¿Sí? Eso que tanto dicen que el marketing nos provoca esos deseos, bueno, en realidad surge como una inocentada de, pues a lo mejor una estrategia desesperada de los empresarios de tratar de vender más. Les dicen, pues entren y dense un paseo por la tienda y a ver, ahora sí, qué se les pega, ¿no? Y eso provoca deseo. Entonces, es una etapa que va a ser identificado, digamos, por una democratización del deseo. O sea, el deseo se vuelve, pues, democrático a todas las personas. Y ahí es donde empieza a sentirse ya la compra como si fuera un placer. O sea, es decir, la gente va a comprar productos ya no tanto porque lo necesite como en la etapa previa, sino porque les genera un placer de ir a la tienda y darse una vuelta, encontrar algo que les gusta y comprarlo. Hay una etapa como que pierden, digamos, los consumidores la culpa y empiezan a comprar. Así ya como nos salen en las novelas de que la esposa se enoja con el esposo y para calmar su enojo agarra la tarjeta de crédito y se va de compras, ¿no? Bueno, pues precisamente empiezan estas etapas en esa época con los grandes almacenes. Para que vean que algo que parecía, pues, en su momento relativamente inocente iba a tener consecuencias un poquito más graves de lo que nosotros íbamos a imaginar como sociedad. Ya más adelante, y pasando en esta etapa, vamos a entrar a una segunda etapa. A una fase donde va a ser un consumo ya de masas, y esto es obviamente después de la Segunda Guerra Mundial. El centro político, el centro del mundo cambia, deja de ser Europa, se convierte en Estados Unidos, y entonces hay una fase con un crecimiento económico sin igual, sobre todo en los Estados Unidos, y a México, pues de refilón le tocó también su etapa, digamos, del crecimiento. Y entonces había un incremento en el poder adquisitivo de las personas. Y además, esta época, los fabricantes la aprovecharon para vender productos donde ahora iban a entrar a una sociedad de consumo de bienes que les iban a ayudar a reducir el tiempo de sus labores. Me refiero a que iban a tener a su disposición lavadoras, estufas, tostadores, cafeteras, cualquier cantidad de cosas que te iba a hacer la vida más sencilla. Y entonces la manera en que tú ibas a poder representar o decirle a la persona que tú valías y que tenías dinero era a través de tener un auto, tener una televisión, tener a lo mejor acceso a una lavadora, a tener algo que se llama tiempo libre. Ahora el tiempo libre en esta etapa se nos va a convertir en el motor prácticamente del consumo. La gente va a comprar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es vivir bien. Y ese vivir bien se traduce en tiempo libre para dedicarte a lo que tú te quieras dedicar, porque alguien más, concretamente una máquina, está haciendo tu trabajo o está permitiéndote, digamos, esos satisfactores que en otras épocas no se conocían. Aquí también va a aparecer algo muy curioso, una etapa que es el crédito. Hagan de cuenta que así les apareció casi como que del moretón al golpe, ¿no? Una etapa del consumo, todo el mundo quiere consumir, y por otro lado, se les da herramientas de consumo con un dinero que va a comprometer, obviamente, un ingreso futuro o un bien que les va a garantizar un producto comprometiendo su ingreso futuro. Y entonces ahí es donde ya
no solamente lo mereces, sino que lo puedes tener hoy. Ya no tienes que esperar a juntar dinero. Ya se lo vas a ir pagando. Curiosamente, ya una vez lo habíamos platicado en el programa, en el caso de México, a nivel del sistema financiero, el sistema crediticio en México, el volumen de tarjetas de crédito producidas por las tiendas de autoservicio es muchísimo mayor de las que hay, de las tarjetas que producen y emiten los mismos bancos. Para que se den cuenta que esto que surge precisamente en estas tiendas, tienen un poder que hoy todavía siguen manteniendo. O sea, es decir, tiendas departamentales de cualquier índole, llámele la que usted quiera, se van a dar cuenta que tienen colocadas mayor número de tarjetas de crédito de tiendas departamentales que de tarjetas de crédito de los bancos. Y esto precisamente surge en esa etapa de los 50, pues obviamente hasta nuestros días, donde la gente empieza a consumir y a demandar de una cuestión más individualizada, pero además con una urgencia de consumo, donde lo importante es comprar hoy y pagar después. O no importa que se deba lo que se tenga, ¿no? Hay que tener lo que se debe, aunque se deba lo que se tenga, como decían en aquellas épocas. Pues bueno, en realidad, en estas partes, ya empieza a tomar, digamos, las partes del consumo una cuestión importante, y el marketing y la publicidad ya empiezan a entrar como disciplinas importantes para ayudar a los empresarios a colocar esos productos a través del deseo, a través del te lo mereces, a través del crédito compra hoy, paga mañana. ¿Sí? Empiezan ya a tratar de seducir a los compradores, porque se dan cuenta, si se fijan en esta etapa, que a diferencia de las previas, ahora la gente consume más por placer que por necesidad. O sea, los productos que están comprando no es para satisfacer una necesidad en particular, como ocurría con las tiendas que vendían a nivel local, que podría ser el arroz, la ropa, las hortalizas, ¿sí? La comida. Ahora ya van a comprar bienes que les van a hacer la vida más sencilla, pero además les va a generar un placer comprarlos, porque hay que reconocer que a partir del consumo en esta época es donde la gente empieza a demostrar su capacidad de compra y en cierta manera a decir quién vale y quién no vale. O sea, es decir, los productos que consumen en esta etapa, en esta segunda etapa, que es ya la parte del consumo, que es del 50 hacia los 90 o finales de los 90, es una etapa donde realmente, como diría por ahí una escritora, decía, compro, luego existo, ¿no? Técnicamente, lo que compramos es una extensión de nuestro ser y en cierta manera eso que compramos nos define. ¿Por qué? Porque ya empieza a aparecer la marca, ya se empieza a exhibir la marca en la ropa, la marca en los autos, la marca en los electrodomésticos. Y entonces ya esa parte inocente que previamente era simplemente el tratar de vender más porque estaba produciendo más, se nos está convirtiendo en una cuestión no solamente de bienes satisfactores, sino de bienes que nos identifican y nos empiezan a demostrar quiénes somos o a qué grupo pertenecemos ante los demás. Y obviamente esto va a ser aprovechado evidentemente por las grandes empresas para poder vender más el producto, más los productos, con tiempos de vida de los productos cada vez más cortos. ¿Se acuerdan que había antes una rotación de inventarios? Bueno, se dan cuenta que ahora, si el producto tiene una vida útil más corta, pues van a poder colocar más productos. Entonces también se empieza a trabajar sobre esta cuestión de una obsolescencia planificada. Es decir, para que los productos duren cada vez más, hasta llegar a un punto, duren cada vez menos, hasta llegar al punto que tenemos hoy, que incluso podemos comprar un celular o una computadora, y aunque no lo utilicemos y esté guardado y no lo hayamos sacado de su empaque, nos vamos a dar cuenta que en un año ya no funciona ese producto. ¿Por qué? Pues porque está planificado para un año, lo usas o no lo uses y se acabó.
ya no sirve, tienes que comprar otro. Esas son las etapas en las que tiene. Entonces, vean cómo estas cuestiones ya empiezan a traernos, digamos, estas cuestiones sociales, mercadológicas, comerciales, como ustedes quieran verlo, y es donde empiezan a tener esas luchas, digamos, los sociólogos con lo de con la parte de mercadotecnia, con los economistas, de decir estamos en un mundo salvaje, capitalista, que no es así, en realidad es un mundo de consumo que además no debiera darnos miedo porque pues, si no sabemos producir lo que nosotros mismos consumimos, no nos queda más remedio que comprarlo de otra persona. Entonces, o obtenerlo de otra persona. Entonces, no le veo a esto, digamos, algo maléfico. Sin embargo, pues es importante entender cómo se fueron dando estas fases que nos van a ir llevando hasta el hiperconsumo que tenemos hoy en día, que ya la gente no va a comprar por pertenecer o por la marca, sino por el placer que genera el producto, donde vas a entrar ahora al individuo en la parte central. Hoy en día, la manera en que los productores le van a vender los productos a los consumidores es con el argumento de que te lo mereces o tú vales ese producto. Por lo tanto, no importa qué tan caro es, porque es para ti. O sea, ¿qué más quieres? Y entonces es donde se entran ahora el individuo y se entran ahora el placer y ahora tiene más sentido viajar, ahora tiene más sentido ir a conciertos, tiene más sentido comprar comida exótica, pero, ojo, tiene sentido en la medida que otros puedan saber que yo estoy viajando, que yo estoy yendo a un determinado concierto, que yo estoy consumiendo un determinado platillo. Por eso es que hoy en día en las redes pueden ver cómo precisamente en qué ocupan su tiempo libre las personas, porque eso es lo que equivale a lo que anteriormente, bueno, a la fase 2, teníamos, digamos, como que el consumo que me hacía o me daba un lugar dentro de un grupo, o lo que presumía una camisa por cara que sea, nada más por la marca. Hoy en día, bueno, pues estoy presumiendo las sensaciones que estoy teniendo, a lo mejor el placer que me está generando viajar en un crucero, y nos podemos encontrar cosas tan extrañas como cuando, no sé si recuerdan, en el Mundial, que un hijo de un millonario mexicano se avienta de un crucero, que lo graben, pues para demostrar a los demás que está en un crucero y que está viviendo una etapa importante y que está haciendo algo muy loco. Nunca apareció el cuerpo de esta persona, fue realmente una desgracia, o sea, y un despropósito a hacer este tipo, pero obedece muy bien a los patrones, digamos, de cómo consumimos y cómo vivimos estas etapas de consumo. Bueno, pues se me está acabando hoy el tiempo. Ya estamos prácticamente terminando. Entonces, no me queda más que agradecerle su paciencia y obviamente su compañía. En los siguientes programas vamos a continuar con estas diferentes etapas que nos han llevado hasta la forma en que hoy en día o cómo se ha moldeado la manera en que consumimos, porque entendiendo estos patrones se puede ayudar sobre todo a los empresarios para entender a ese consumidor y la manera que busca consumir, el comportamiento que tiene, lo que va a privilegiar el consumidor de hoy en día. Definitivamente los consumidores más jóvenes ni remotamente son similares a los de nuestra generación. Cada vez son más sofisticados. Entonces obedecen a diferentes estímulos que es importante entenderlos. Y sobre todo es importante entender cómo llegamos a esta etapa, como se los dije al principio del programa. Entonces, no me resta más que agradecerle y bueno, invitarlos para que el día de mañana vea a través de Facebook Live y que lo escuche a Alejandro Sandoval de 4 a 5 y nosotros en el segmento de los martes nos escuchamos la próxima semana de 4 a 5. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos mañana también en este mismo espacio. Hasta la próxima.